yo seré como Pablo, entregaré esto a la mano de Timoteo y él seguirá alejado. Oh, yo no sé si están aquí en esta noche, pero yo siento que Dios está a punto de ser algo grande. Ya es tiempo que te mueves, ya es tiempo que te levantes. Y sabe que muerte. Mira, intercambio, muerte. Es tiempo, mira, siempre el chat. Y mira la persona, mira, siéntate acá. Something in the atmosphere. I feel a something in the atmosphere. Oh, Dios te está llamando una aventura. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste temor frente a lo que Dios te ha dicho? ¿Cuándo tú sentiste temor? Escucha. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste temor cuando Dios te habló? Listen. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste temor cuando Dios te habló? ¿Cuándo fue la última vez que cuando Dios te habló te sentiste? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cuánto aquí se acuerdan cuando llegaba el profeta de Dios a la iglesia, el temor que entraba? Porque sabía, no solamente, escucha, porque nos enfocamos en el pecado. Mira, la Biblia dice, donde está el Espíritu de la libertad, si hay pecado tiene que salir. Pero cuando se acuerda, no solamente que el profeta iba a llegar para descubrir el pecado, pero tú sabías que Dios te iba a hablar. Aleluya. Y tú sentías un temor santo. Uy, es que yo estaba orando, Señor. ¿Será hoy el día que tú me vas a hablar? Yo estaba ayunando, Señor. ¿Será el día que tú me hablas? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a una convención? Llegaste a un campamento con un temor santo. Donde tú decías, Señor, es que yo siento un temor que tú me vas a llamar. Y siento algo más grande, que cuando me llame yo me voy a sentir así de pequeño. No me voy a sentir suficiente. Y Dios dice exactamente donde yo te quiero. Porque yo no llamo al cualificado, yo cualifico al que llama. Yo capacito al que llama. Si tú llegas con tu capacidad la noche, la Biblia dice que Pablo decía, yo considero esto como pérdida para haber conocido a Dios. Todo lo que yo sé lo pongo delante de ti. Será hoy el día que Dios te hable. Oh, Jesus. ¿Sabes el problema? El problema es que nos hemos civilizado y hemos perdido la naturaleza salvaje de la conquista. ¿Sabe usted que dentro de ti está una naturaleza salvaje de conquista? ¿Cuántos se han ido a un niño que tiene 5 o 6 años y le han dicho, ¿qué tú quieres hacer? Y el niño dice, quiero llegar en segundo lugar en la Olimpiada. Yo quiero ser el peor jugador de baloncesto que ha existido. No, ¿qué dice el niño? Yo quiero ser un tonto. 5 años en la pobreza, 5 generaciones de pobreza, y ese niño con los zapatos rotos, la camisa chocando, diciendo yo quiero ser un doctor. ¿Y quién te dijo a ti? ¿Quién te dio ese atrevimiento para ser un doctor? ¿Sabes lo que ha pasado? Que la iglesia se ha civilizado y ha perdido la naturaleza de ignorancia de un héroe. Cuando él dice, porque hay una frase que dice que la ignorancia es atrevida. Cuando uno decía, yo no voy a calcular, porque si él me llamó, él me va a sostener. Oh, ya es tiempo que dejemos de ser civilizados como iglesia. Lo hemos civilizado demasiado y hemos perdido esa naturaleza de bárbaro que Dios ha puesto en nosotros, salvaje para conquistar. Y por eso usted se queda en el mismo lugar donde está. Y no crece y no permite que Dios haga algo en ti, porque cuando Dios te habla tú tienes temor. Ah, es que cuando Dios te habla te llama una aventura, y dentro de aventura hay un alto riesgo, hay un costo. Cuando Dios dice te saco de aquí, te voy a poner allá, y uno dice que Señor yo no quiero. Y la vida que Dios quiere que vivamos no es nada más, nada menos que una aventura. Mira. Vamos a ir al capítulo de Lucas, capítulo 5. Ahora voy a entrar a la historia.
relata la historia acerca de la pesca milagrosa, y algunos lo llaman el primer llamado de los discípulos. Y el versículo 4, mira Jesús. Jesús dice esto, dice: boga mar adentro y echa vuestras redes. Y mira, Jesús estaba, mira lo que Jesús en cierta palabra estaba diciendo: sal de la orilla de la vida y atrévete a ir a las profundidades. ¿Tú crees que Jesús estaba llamando a Pedro para pescar? Mira, el milagro subió porque Dios lo había decretado, pero el milagro no fue lo grande de esto. Mira, el milagro no fue que las redes se llenaron. ¿Sabes por qué? Porque eso le corresponde a Dios, y si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Le dijo: voy a amar adentro y echar vuestras redes. Ya eso había sido una palabra decretada sobre la vida de él. Ya el milagro estaba ahí. Eso no es lo grande de esto. Y mira la respuesta de Pedro. Mira, versículo 5. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Escúchame, carpintero. Yo soy un pescador. Tú vives donde no hay cuerpo de agua a tu alrededor. Tú no sabes nada de la pesca. Emma, ¿sabes qué? Yo te voy a dar algo. Tal vez tú construiste el barco que yo utilizo para pescar. Está bien. Pero del pescar, tú no sabes de esto, maestro. Y mira lo que dice el maestro, le está diciendo su profesión. Tú eres un maestro, tú enseñas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que soy pescador lo que yo tengo que hacer? He trabajado toda la noche, pero mira la respuesta. Y dice: y nada hemos pescado. Ahora escucha esto, mira, mira, mira la fe de Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Mira, mira el milagro. Ahí está el milagro. Mira lo que dice. Este es un principio con una aventura en Cristo. Porque Cristo no quería que se llenara la red de pan. Lo que Cristo quería, porque el milagro simplemente afirmó la palabra que Jesús dijo primero. No dijo echar vuestras redes y bogar más adentro. Le dijo boga más adentro. Lo que le estaba diciendo: yo, Jesús, el divino, el verbo, el consolador, el principio, el fin, el alfa y el omega, el señalado entre 10,000, oh, el que tiene, el Jehová, yo soy, te estoy llamando. Jesús le dice a él: yo, Jesús, tu creador, te está diciendo, atrévete a salir de la orilla de tu vida y a ir conmigo a las profundidades. Y mira, mira el principio. Aquí es donde le sacó el milagro, no fue la pesca. Mira esto, aquí, escucha, escucha. Cristo estaba estableciendo aquí esto: aunque dudando, aunque reacio y aún antagónicamente, Jesús está diciendo: hágalo, sígueme, porque Dios lo va a premiar. Aunque después se siente como un tonto, como Pedro, porque es la única palabra yo puedo utilizar, y perdóname si falté. Pero Pedro, ¿qué dice? Pedro se tiró clamando: Señor, perdóname, apártate de mí, porque yo no puedo. Mira, 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 fíjese, Jesús no reprende a Pedro. Mira, aquí viene el milagro. Jesús no reprende a Pedro, le dice, no le dice hombre de poca fe. Tantas ocasiones que Jesús reprendía a los discípulos. La Biblia dice que en una ocasión estaban en el mar y se levantaron las olas, las mareas, empezaron a soplar los vientos y por poco se sentía que la nave se iba a partir. Y luego despertaron a Jesús y Jesús se levanta en medio de esa tormenta y le dice: hombre de poca fe, ¿no sabían ustedes que yo soy el que soy? Yo soy que en el principio le dije al mar: hasta aquí llega, sepárate del agua y póngate tierra seca y mojado, no te detengas ahí, no te muevas. No sabía quién estaba en el barco. Mira, no importa cómo se levantan las olas, no importa, se siente la nave que se va a partir, tiene que estar seguro que el que va en la nave es Jesucristo. Y si él está en la nave, él va a decir: aquiétese el mar, porque el mar va a recordar esa voz que le dio párate en Génesis y se va a quietar. Pero en esta ocasión no le dice al pueblo, no le dice hombre de poca fe,
sino porque yo me di cuenta de algo, que Pedro en su ignorancia mostró más fe que muchos. Es aquí la clave de una aventura con Dios. La clave para una aventura es tu decisión. Aun cuando la actitud no sea el correcto, porque los milagros de Dios te cambiarán. Mira, el milagro cambió quien era Pedro. Aquí es el principio de una aventura con Dios. Aunque dudando, even hesitating, even though you're scared, you need to say, God, I'm gonna go. I'm gonna dare to go to the meets with you. I'm gonna dare to do what no one else has dared to do. Me voy a atrever a hacer cosas mayores. Señor, tú me estás llamando. Ponga más adentro, yo voy. Si es que tú me estás llamando, si es que tú eres Jesús que me está llamando, me voy a ir contigo. Y segunda palabra, ya estoy terminando. Segunda vez que digo eso. Momento. Escucha, momento. Jesús era quien entendía esto más claro que cualquier otra persona, porque Él fue el mismo que inventó el tiempo. Jesús tenía una mente perspectiva eterna referente al tiempo, y eso lo llevó apresuradamente a atrapar el poder de un momento. Mira, tenemos que entender que la historia tiene una fecha de expiración. Yo recuerdo que una vez, yo creo que fue Emily, estaba predicando, una mano se acercó y le dijo, mira, aquí tengo la libreta, tengo como 20 páginas de todos los profetas que han llegado a mi iglesia y me han profetizado. Mira, léalo. Y ella empezó uno por uno leerlo. Y me dijo, cierra eso, yo quiero ver la otra libreta donde tú cumpliste lo que Dios te dijo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe la diferencia entre un llamado y un escogido? Escucha. La diferencia es que es un escogido es uno que se atreve a creerle a Dios y andar en su llamado. Pero que simple. Escucho la voz de Dios y me atrevo a creerle a Dios y empiezo a caminar en mi llamado. Y cuando empiezo a caminar en mi llamado, me pongo como un escogido. Oh, ¿dónde hay lo que van a empezar a marchar en su llamado aquí? Donde dice, levántate, joven, levántate, líder. Si Dios te lo ha dicho tarde o temprano, se va a cumplir.